Hiwas Aymar Marca. Wal Hachaman Pijakaski. Hanio Hiwatahiti. Winay Pachar Hakaskaniwe. Hacha Tata. Los Aymara vivimos hace mucho tiempo acá. Los Aymaras, pues, hemos habitado estas tierras por más de 8.000 a 10.000 años atrás, entre los años 1200 y 1500 después de Cristo, los andinos formamos el estado del Tahuantinsuyo. Esta organización políticamente fue muy importante y nos dividió en cuatro regiones o suyos. Cada suyo tenía su nombre. La región del Chinchasuyo estaba habitada principalmente por pueblos quechuas. A la región del Collasuyo pertenecían los pueblos que vivieron en Tihuanaco, algunos a orillas del Titicaca. El Antisuyo correspondía a la región amazónica, sector selvático y de los yungas. Y finalmente, a la región de Cuntisuyo pertenecían los pueblos del desierto costero del Pacífico. Y nosotros aún vivimos en gran parte de los territorios que ellos habitaron. Nosotros los aymaras, ¿por qué pensamos distinto a los demás? Los aymaras, pues, seguimos comprendiendo la vida de la misma manera, en torno a procesos circulares, donde todo lo que nace muere. Nuestra forma de pensar es biológica, desde nuestro cuerpo, porque entiende al mundo y a la Pachamama como seres vivos. Todos dependemos de ella y a fin de cuentas todo gira en torno al Pachacuti, que significa un eterno retorno a la Pacha. Gracias a este pensamiento, los andinos vivimos en armonía con la vida y la naturaleza, y nuestras divinidades sagradas están simbolizadas en ella como el sol, la tierra, las montañas, los ríos. Con ese espíritu hemos transitado a través de los milenios y conservado muchas costumbres y manifestaciones culturales de aquellos tiempos. Las terrazas o eras de cultivo en las laderas de los cerros, la sabiduría de la crianza de llamas y alpacas domesticadas de hace 5.000 años, la arquitectura de las casas, el sistema del intercambio o trueque. Nuestra cultura ha utilizado un calendario propio que los aymaras llamamos ciclo anual. Nosotros los aymaras del altiplano chileno dividimos el año en tres grandes estaciones. El Hayupacha Timpo, tiempo de lluvia. El Tayapacha Timpo, tiempo helado, seco y de viento. El Yapusat Pach Timpo, tiempo de siembra. Tayapach Timpo es el tiempo helado y seco que comprende los meses de marzo y mediados de agosto.
El día 21 de junio, con la fuerza de las heladas, comienza el ciclo anual aymara, iniciándose esta estación con el Machajmara, que a través de una huilancha recibe los primeros rayos solares y su correspondiente celebración de amanecida. Dando inicio al cambio del nuevo ciclo. En esta estación también se realiza la limpieza de canales, de preparación de las tierras, esta es época de plena cosecha de papas y quinoa. Entre las festividades nos encontramos con las fiestas patronales, en las que se destaca la fiesta de la Cruz de Mayo. La fiesta de la Cruz representa un sincretismo que hay entre el mundo aymara. Nosotros respetamos, como aymaras, respetamos nuestros marcos, pero dentro de eso también está la religión católica, prueba de ello que está aquí la Iglesia Católica. Y entonces la religión católica también nos trae los santos para poder amparar, que resguarde el pueblo. Esta parte del ciclo termina en el mes de agosto, con el inicio de la gran estación llamada Yapusata Timpu, tiempo de siembra, que se inicia en el mes de agosto y finaliza a mediados de diciembre. Primeramente, para sembrar la quinoa hay que preparar el terreno. Siempre y cuando el tiempo esté en buen estado, que no haya viento, que esté caluroso, y uno va viendo el terreno. Porque anteriormente nuestros padres tenían otro sistema. Ellos iban al terreno sembrío, escarbaban, sacaban la humedad y tocaban, decía que está listo. ¿Por qué? Porque la tierra está tibia, sí, como caliente. Entonces está listo para sembrar. En este tramo de ciclo existen una notable coincidencia entre el año occidental y el año aymara. Se hace la celebración del culto a los muertos. Bueno, el significado del Día de los Muertos acá en el mundo aymara, bueno, yo podía entregarle lo que yo presencié cuando yo era niño, cómo se realizaba en el cementerio. Y hay rezos especiales para recibir el alma que regresa de ese día del 1 de noviembre, ¿ya? Y allá se hace una carpa sobre la tumba del difunto. Y así se comparte ahí con licor, comida, y ahí se lleva ofrenda de alimento, sopa y pilla, pan, todo tipo de alimento que hay de la zona. Y se cree que ahí se comparte con el finado que vuelve a ese día. Comienza la cosecha de ajos en los valles o quebradas y el periodo de pastoreo o engorda del ganado. Entramos a la estación de lluvia, el Hayupach Timpu, que comprende parte de diciembre hasta mediados del mes de marzo. Se realiza el floreo de llamas, ceremonia que marca e identifica el ganado. Este rito permite señalizar la edad y al dueño de estos animales, de acuerdo a sus respectivas marcas en cada oreja. Durante este periodo existen festividades como los anatas o carnavales andinos. Estos meses claramente, ¿cierto?, está la cosecha de los diferentes tipos de producción. Por lo tanto, entonces uno de los ofrecimientos a la Pachamama es esto, ¿cierto? La Pachamama a nosotros nos da los frutos y nosotros también lo ofrendamos, ¿cierto?, a nuestros animalitos como una concordancia, digamos, de este ciclo que es el sembrar, ¿cierto?, cosechar y lo que es la retribución de la Pachamama hacia el hombre andino.
fiesta de agradecimiento que se realiza en lugares llamados mesas, que preparan los mismos lugareños en diferentes partes alrededor del pueblo. Dama de Cancosa y todo y cargadito. Y además se entregan bendiciones. Doy gracias a Dios por esta bendición. A los frutos y bienes adquiridos por los comuneros. Todo esto se realiza en la plaza llamándose el Chayado. Abuelo, ¿por qué las celebraciones son tan diferentes a las demás? A través de los milenios hemos conservado muchas costumbres y manifestaciones. Nuestra religiosidad no se expresa en forma de creencias y adoraciones a lo abstracto e invisible. Podemos definir que tenemos una religiosidad viviente donde lo vivo y lo muerto no dejan de existir. Es decir, solo cumplen ciclos de vida para volver nuevamente al comienzo. Para nosotros, las divinidades son energías superiores que tienen que ver con nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, el Tata Inti, o Dios Sol, como la Pachamama, o Madre Tierra, son los principales puntos de partida para todo. Por eso, todas nuestras ceremonias o ritos siempre se inician mirando al sol, hacia el oriente, con la dispersión del humo del incienso al sol y los aromas de la cupala para la Pachamama. Luego se pagua, evoca con hojitas de coca para poder pedir y recordar. Y finalmente chaltar, expersión de licor, agradeciendo la bondad de toda nuestra naturaleza, a los malcos, a las tallas. En nuestras comunidades todo es altar, no por obligación, sino porque somos parte de la naturaleza. Y como el Tata Inti y la Pachamama son sagrados, todo lo que existe a nuestro alrededor merece el mismo respeto. Abuelo, cuéntame todo lo que sabes de nuestro idioma. Durante muchos siglos, nuestro idioma y nuestra cultura se nos estaba yendo. Los dirigentes aymaras y gobierno de esa época estaban preocupados de traer escuelas y maestros a los pueblos. La problemática de la lengua aymara acá en la región, o por qué no decir en el altiplano propiamente tal, hay muchos factores que han sido los causantes. El proceso más fuerte fue, después de la Guerra del Pacífico, el sistema de chilenización. Entonces muchos dirigentes aymaras o gentes aymaras empezaron a pensar de otro modo, y ahí viene el proceso más fuerte de que los niños tendrían que aprender la lengua castellano, español, para poderse desenvolver y poderle hacer contrarresto y hacerle frente a la otra cultura más fuerte que venía dominando. Pero la educación que se entregaba no consideraba el respeto a nuestra costumbre ni al idioma aymara. Que es una mujer valiente, aymara valiente, pero así con mote, con todo estaba aula. Y tuvimos que aprender el español y a incorporar formas de vida distintas a la nuestra. Culaya, gilaya, gistarpam. Huermi, gistarpam. Jaya, tata. ¿Por qué hay tantos pueblos sin gente? Por la búsqueda de trabajo, ventas de productos y educación de los hijos. Pero los hijos y los hijos de los hijos están volviendo
están renaciendo.